Sí, que és el que no. Ah, no està? On està? Se'n puguen mirar-s'ho per aquí, però va ser que no. El què, el què? Estàs guai, era el que es volia connectar a Skype. Connectar. Ah, però no contesta. Ja se'ls podria donar. Exacte. Mira, o lo coges. Ara. I quan? Ahora. ¿Vale? ¿Queral? Sí. Vale. Sí, sí. Tú muda, ¿eh? Apa. Gracias. Muy bien. Vale, ¿qué fem? Llegim una mica... Oh, prova, però acá. Sí, no, no, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Ves això? Sí. El... Eh? No cal, només el diàleg, no? Però bueno, és igual. Comencem. El Zendaogue, texto, bueno, claro, claro, eso, asociado al Chin Chin Ning, en aquel del maestro Shengang, en otro manuscrito de Dung Wang, es el segundo de los cuatro grandes poemas chinos que sintetizan la enseñanza del Chan. Su autor, el maestro Gong Jia Chuan Chue, fue un monje y gran escolástico de la escuela budista Tiantai. Se le conoce con el sobrenombre del huésped de una sola noche, por haber recibido la certificación de su despertar del sexto patriarca del Chan, el maestro Dajian Luineng. En un único y memorable encuentro dialéctico, antes de proseguir viaje al día siguiente, el relato biográfico de dicho encuentro, tal y como se recoge en el compendio de las cinco lámparas o en el sutra de la plataforma, proporciona un contexto adecuado para entrar en su obra magna con una perspectiva más amplia. Y este es el relato biográfico. El maestro de Chan Zhen Yue de Gongjia recibió el nombre monástico de Chuan Yue. Originario de Benjun, pertenecía al clan Dai. Siendo todavía muy joven, dejó el hogar familiar para ingresar en la vida monástica. Estudió a fondo las escrituras y tratados budistas y dominó con gran éxito la suprema puerta del Dharma de la escuela Tiantai, la práctica meditativa conocida como parar y ver. Cuando adoptaba cualquiera de las cuatro nobles posiciones, de pie, sentado, caminando y acostado, lo hacía con un aire meditativo. Gracias a la lectura del Vimalakirti Sutra, realizó intuitivamente el misterio de la naturaleza de la mente. Un día recibió por casualidad la visita de un discípulo del sexto patriarca de nombre Chuanze. En el curso del diálogo, Chuanze observó que las palabras de su amigo concordaban virtualmente con las de los grandes maestros del Chan. Chuanze le preguntó, ¿puedo saber qué maestro te transmitió la enseñanza? Chuan Yue respondió, recibí instrucción de diferentes maestros cuando estudié las escrituras y los tratados de la sección Vaipulya. Pero fue más tarde, a través de la lectura del Vimalakirti Sutra, cuando realicé el significado de la escuela de la mente del Buda. Aún no he dispuesto de nadie que lo verifique y confirme. Chuanze observó, antes del advenimiento del Buda, llamado rey de la voz sobrecogedoramente inspiradora, que había prescindido de la asistencia de un maestro. Después de esta época, la autoiluminación sin la guía y confirmación de un maestro es solo herejía. Argumente eso. Ah, que lo expliqué. Sí, hombre, sí. Es que es una afirmación notable. Pues que al principio, debe sí, ser, no debe ser, ¿eh? Al principio, pero... al principio, pues... como que se realizaba así, ¿no? Pero después... Después ya debía haber más posibilidades de errar, digamos, y entonces hacía falta, eso es lo que dice, que el maestro confirmara que era iluminación, no que era... Yo es lo que interpreto, sí. Lo que pasa es... Sí, bueno, pero esto vale para nosotros, no vale para nosotros. Ah, vale para nosotros. Pregunto. Hombre, si entonces, solo después de una época, han pasado 50.000 épocas, ¿me entiendes? Debe ser... ¿O qué? No, no. Bueno, ah, que es la confirmación de un maestro. Textualmente, textualmente. Al final caíste. Textualmente la confirmación de un maestro. Se tiene que decir que él, el Chuan Yue, él llega a través de los textos. Solo. Solo. La observación de que alguien te tiene que decir vas bien en person, que es lo que está bien, pues si hace falta
Hombre, si te fías de alguien que lo pueda decir, vale, si no, no. ¿No? Digo yo. Se necesita guía. Ahora que tenga que ser un maestro vivo, el que le confirma no tenía maestro vivo. No, porque estás perteneciendo a la primera... Bueno, es igual, no tenía maestro vivo. Ni Mahoma ni Jesús tenían maestro vivo. O sea que esto es, hasta cierto punto, es una afirmación de escuela. Es una afirmación de escuela que, claro, entonces necesita algún tiempo. Pero yo no lo tomo como una afirmación rigurosa. Y además, nosotros es difícil encontrar un maestro vivo. En cambio, tenemos una ventaja enorme que puede hacer el papel de confirmación. Y es que tú estudias aquí, y luego lo ves en el Evangelio, luego lo ves en el Corán, y luego lo ves en otro, y te confirma o no te confirma. Este es un punto muy importante. Nosotros tenemos la posibilidad de confirmación que no vas mal porque lees no solo el texto, la propia tradición, que por desgracia no es que esté muy llena de maestros y que por tanto puede desviarse y se desvía hacia la doctrina. Pero si tú estudias otras escuelas y otras tradiciones y tal, te corrige, te guía y te confirma. Sí, es que a la vez, yo he conocido gente confirmada por su maestro y el maestro su maestro y la verdad que dejan bastante que desear, o sea que tampoco es garantía. No es garantía. Bueno, en el caso de una tradición muy viva puede serlo garantía, pero en el caso de tradiciones tan dispersas y como las nuestras actualmente, pues creo que no es criterio. Lo que es criterio es la comprensión de los textos, de la propia tradición o de otra, a base de verificar su buena comprensión o mala comprensión en otra tradición, que lo dice radicalmente diferente. Por ejemplo, si tú lo lees en una tradición teísta, como la cristiana o la musulmana, dices, me parece que el seguimiento que estoy haciendo es correcto. Bueno, pues míralo en una tradición no teísta y podrás comprobar si es correcto o no es correcto. Si te has quedado atrapado en los vehículos de expresión, en las creencias, en lo que es la escuela de la tradición, o has ido al meollo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Claro, sí. Es que yo creo que es muy importante, no tanto por la confirmación, como era en este caso, que parecía como un legado, como hace la Iglesia, sino por el hecho de saber si tú realmente estás entendiendo o estás siguiendo el camino. O sea, si realmente, en ese caso sí que lo creo que es muy importante, porque claro, lo que decíamos, te puedes desviar muy fácilmente. No, que uno necesita confirmación es cierto, porque el camino interior es un camino creativo, nunca estás del todo seguro si tu creación es buena o no tan buena o podría mejorar. En ese sentido necesitas confirmación. A lo que yo discuto es que pongo en cuestión que la confirmación tenga que ser de un maestro vivo. Que cuando uno está metido dentro de una sola tradición, la confirmación del texto puede ser errónea. Y que no te des cuenta, ¿no? Tomas, por ejemplo, los evangelios como una fuente de creencias. No es lo correcto. Pero como que nosotros ahora tenemos la posibilidad del acceso a otras tradiciones, entonces podemos distinguir claramente el meollo de lo que no es meollo y ser confirmado o que va a ser errado. Y frente a la objeción de que se puede decir, bueno, vale, pero tú puedes, como tú vas con una idea de verla confirmada en diferentes sitios, y si vas queriendo ver
esto en las diferentes tradiciones. También se puede dar sí. el caso. Y no, no, y no... No podrás, por ejemplo, un riesgo que es muy corriente, si no general, en la tradición cristiana. O muy general. Y es confundir el camino espiritual con la fidelidad a las creencias, la coherencia con las creencias, etcétera, etcétera. Si tú vas a una tradición como la Chan, ahí no hay nada de eso. No. Por tanto, tú dirás, estos chinos no valen nada, lo cual no puedes decirlo si tienes dos dedos de frente y algo de captación, o dices, bueno, no voy bien. No voy bien. Estoy confundiendo la gimnasia con la magnesia. Sí, de todas maneras, buscar la confirmación no siempre es garantía. Hombre, no es algo ante notario, pero realmente tú puedes tener la sensación seria y profunda de que, bueno, sí. Muy bien, muy bien, este me confirma, este me confirma. Eso nosotros lo hemos podido ver con mucha frecuencia, ¿no? Creo que es cierto, y en esto sí que tienen razón, que se necesita confirmación, o sea, que te digan, estás bien. Ahora no necesita que sea un maestro vivo. La confirmación no puede ser que si un ya tiene dentro seu una pau, una tranquilidad, que no le donen angoixes ni res, que no es una confirmación. Esta es la confirmación definitiva, pero es bueno y puede incluso en esa paz, puedes tener pequeños engaños y estos te dicen, sí, pero, es bueno o otro. Yo diría que es necesario. De aquí que yo siempre he defendido que hay que estar siempre con un gran texto en la mano. Como quien escribe y quiebre poesía ha de estar leyendo poesía continuamente. Otros poetas, no él, otros. Y el pintor ha de ver pintura, y el arquitecto pues ve obras. Pues igual. Vale, entonces, Chuan Yue dijo, te ruego entonces que seas mi testigo. Chuan Ze replicó, mi palabra no tiene peso. Sin embargo, en Kaohsiung está el sexto patriarca. Gente llegada de los cuatro puntos cardinales lo visita en tropel para recibir de él la transmisión del Dharma. Si deseas llegarte hasta allí, será para mí un placer acompañarte. A su debido tiempo llegaron a Kaohsiung para entrevistarse con Wei Neng. Tan pronto estuvo en su presencia, Chuan Yue golpeó contra el suelo su cayado anillado, haciéndolo tintinear. Dio tres vueltas a su alrededor y se quedó erguido frente a él. El sexto patriarca dijo, este monje posee las 3.000 nobles características y los 80.000 atributos sutiles. ¿De dónde vienes, gran noble, y cómo has alcanzado semejante dominio de ti mismo? Bueno, todo el diálogo está como haciendo preguntas sencillas, pero en realidad son preguntas trampa. Para ver si el otro, con qué, cómo se presenta, con quién, ¿no? Con qué ánimo, con qué... Para mí en esta pregunta, dice, ¿de dónde vienes y cómo has alcanzado el dominio? Le está preguntando quién viene y qué se alcanza. Pero en toda esta ceremonia de... Una manera de... No, porque él no se postró delante del güey. Ah, y tenía que postrarse. Los otros, cualquiera, te postras. Ah, bueno, yo sabía que había de postrar. Ah, es que ens ha de posar una mica tot el dia, No, hombre, però ja es veu, que ja se ve que la idea más con los ceremoniosos que son todos. Lo normal hubiera sido al menos hacer una pequeña inclinación. Y el tío se que está de pie, le da la vuelta tan ricamente y se le queda enfrente. Yo además le fa chin, 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 estoy aquí. Sí. Esto sí, das la vuelta, es en Oriente, tanto el Islam como el budismo y el hinduismo, es una prueba
de veneración y respeto. Es lo mismo que hacen con las estupas, no sé, están dando vueltas alrededor, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este dice, estoy aquí, te reconozco y aquí me tienes. Viene a decir así, es una actitud como es. Y claro, el otro se maravilla y dice, ¿cómo me reconoces tú? Que viene, que... Y entonces el Chuan Zhuo le contestó, el gran asunto del nacimiento y la muerte no ha tardado en suscitarse. Muy importante, ¿no? A ver, vamos a discutir esto de qué es el nacimiento y qué es la muerte. El sexto patriarca preguntó, entonces, ¿por qué no encarnar lo que no nace y alcanzar lo que no se apresura? Chuan Zhuo contestó, lo encarnado no está sujeto a nacimiento. Originalmente lo alcanzado no está sujeto a apresuramiento. Y el otro va y se queda... Sí, sí, sí. Bueno, pues a explicarlo. Aprendemos a ver. ¿Por qué lo no... ¿Por qué no encarnar...? La primera pregunta. El nacimiento y la muerte. El gran asunto del nacimiento... ¿No? El gran asunto del nacimiento y la muerte no ha tardado en suscitarse. Esta es la gran cuestión humana. Porque viene de dónde vienes. Que normalmente tarda en presentarse con toda su agresividad. El gran asunto es el nacimiento de la muerte. Y tarda en presentarse con toda su agresividad. Y ahora es... pregunta, ¿eh? Entonces le pregunta, ¿no? Entonces... Dice, me preguntó, entonces, ¿por qué no encarnar lo que no nace y alcanzar lo que no se apresura? Que está muy hecho. Si el gran asunto es el nacimiento o muerte, vamos allá. Vamos a lo que no nace. Lo que no nace y no se apresura, es decir, tampoco va a la muerte. Está quieto. Sí, ¿por qué no enfocar la naturaleza original que no está afectada por el nacimiento y la muerte? Exacto. Pero yo creo que todo esto viene porque, como el otro dice, ¿de dónde vienes? Y el otro le dice, como le viene a decir, no vengo de ninguna parte, no he nacido. El gran asunto es el nacimiento y la muerte. No vengo ni voy. Cuando le hace la primera pregunta, Sí, sí, la primera pregunta pensamos que está preguntando quién viene y qué lo que es la chanca. El otro dice, pues si no vengo ni voy, no he nacido ni muerto, ¿no? Exacto. No hay nacimiento ni muerte. Sí. Pero entonces no se explicaría mucho el diálogo posterior. ¿Por qué no encarnar? Y además la interpretación del locuso es suscitarse. ¿Suscitarse? En suscitarse, lo pone entre paréntesis. ¿Eh? Ah. Esa explicación. No ha tardado en... Suscitarse. En aparecer, ¿no? Aparecer. Si fuera algo que interpreta la Dulos, no tendría mucho sentido esto. Y además, el diálogo que se establece a continuación está sobre esta gran cuestión. Pero la pregunta es, ¿por qué no encarnar lo que no nace? Exactamente a qué se refiere, lo que no hay nada que nazca, ¿no? Él está bien, no hay nada. ¿Por qué no encarnar? ¿Por qué no encarnar? Es decir, ¿por qué no haces pie en lo que no nace y no muere? ¿Por qué no encarnar? ¿Por qué no te apoyas en lo que no nace y no muere? Exacto. En vez de, delante de la gran cuestión, el gran asunto del nacimiento y la muerte, vete más allá. Lo que no está sujeto al nacimiento y la muerte. Entonces él le dice, no, si lo encarnado no está sujeto al nacimiento. O sea, él ya dice, vale, ya estoy ahí, ¿no? Lo alcanzado no está sujeto al apresuramiento. Él dice, yo ya me he desplazado, sí. Yo ya estoy allá. Sí, el sexto patriarca probó, esto es.
Tras escuchar este breve intercambio, todos los presentes de la congregación de monjes quedaron estupefactos. Acto seguido, Chuan Yue presentó sus respetos formalmente al sexto patriarca e informó de que partía inmediatamente. Ya estaba confirmado. Sí, él se daba por confirmado. El patriarca preguntó, al fin y al cabo, ¿no es esto un tanto apresurado? Y Chuan Yue le respondió, ¿cómo puede haber apresuramiento cuando originalmente no hay movimiento? Y pregunta, bueno, lo que pasa es demasiado rápido. Y él dice, pues si no hay, en realidad no hay nada, ¿no? No hay, ¿dónde está el apresuramiento? Y el patriarca volvió a preguntar, ¿cómo puede uno saber que no hay movimiento? ¿Cómo se puede saber? Chuan Yue respondió, la discriminación es por completo creación del maestro. Esta pregunta y esta respuesta es interesante. Ah. ¿Cómo? Que no hay ni movimiento ni no movimiento, que podamos hablar de discriminar entre una cosa y la otra es... Claro, para poder discriminar entre el asunto del nacimiento y la muerte, e irte más allá, discriminar esto... Es creación. Es creación del maestro. Es gracias al maestro. Alguien que lo... Sí, esto es, dice, ¿cómo puede saber uno que no hay movimiento? Es decir, ¿cómo discriminas el mundo de lo que nace y muere de eso que es originalmente? Dice, la discriminación, o sea, en el lenguaje nuestro, la dimensión 1, la dimensión 2, la discriminación, diferenciarla, dice... Es por completo creación del maestro. Sin el maestro no lo haces. O sea, dicho de manera más breve, no podríamos reconocer la doble dimensión sin que uno que la vive te la diga. Te enseña a discriminar, a diferenciarla, vaya. Sí. O sea, nosotros los humanos tenemos un doble acceso a la realidad. Uno que es lo propio de un animal, relativo a nosotros, eso está ahí, ¿no? Pues bien, si no comprobarlo vosotros mismos, la mayoría de la gente no tiene idea de esa doble dimensión. No tiene ni idea. La urgencia del vivir hace que vivas nada más una dimensión y la otra no. El que tú seas capaz de discriminar, o sea, de distinguir, de reconocer esa otra dimensión, es que alguien que la conoce te lo ha dicho. Si no, tú no lo podrías. La gente no se entera, no lo hace. Y esta es la tragedia de nuestro tiempo. En el pasado las religiones te enseñaban a discriminar eso. Claro que lo mitologizaban, decían, aquí está... Está la dimensión cotidiana, el mundo, etc. Y después, trascendente, Dios. ¿Vale? Este es el tipo de representación. De hecho, las dos dimensiones están aquí. Pero alguien te tiene que enseñar a separarlas. Porque si no, la urgencia de nuestro vivir animal, necesitado, hace que vivas solo una dimensión. Y ahora lo que pasa es que la religión no es capaz de hacer esa función, por la gran mayoría. La gente no tiene más que una dimensión y no el mundo se le acaba con el nacimiento y la muerte, punto. Tanto la observación es muy interesante.